Isaac anda con el mapa. Isaac is walking with a map. En todos los lugares donde Abraham, in every place that Abraham levantó altar a Jehová, where Abraham raised an altar for God, y levantó un pozo, he raised a well. Isaac llama un lugar, llega a un lugar. Isaac come to a place que se llama el Eloé Israel. That is called Eloé Israel. Porque los montes o los lugares, because the mountains or the places, cambiaban de nombre, they changed names, de acuerdo al pueblo que estaba en ese lugar, according to the people that were in that place. La gente llegaba y le daba su nombre. People would come and they would name it. Y cuando la gente ve todo este lugar, and when people read all these places, no saben que es el mismo lugar, they don't know that it's the same place donde tuvo Abraham adorando, where Abraham was worshiping. Pero no importa el nombre que a ti te hayan dado, it doesn't matter the name that they gave you. Tú eres la persona que está señalada, you are the person that is signed by God. Y cuando Isaac llega, and when Isaac arrived, y llega al lugar, and he comes to the place, encuentra que el pozo está dañado, and he sees that the well is all damaged, que sus aguas están turbias, that the water is damaged, que el pozo no sirve, it's not good at all, que el altar, that the altar está roto, is broken. Pero la piedra de el altar estaban ahí. But the stone of the altar was there. Tú puedes romper el altar. You can break the altar. Pero no las promesas que tienen esas rocas. Aunque estén rocas. Cuando Isaac lo vio, no trajo una piedra nueva. Él levantó la piedra que su papá había levantado. La promesa de Dios no se va. Lo que tú tienes es que entrar en el mundo espiritual de Dios. Y aunque la roca esté rota, y aunque tú estés roto, y la promesa de Dios no está en roca. Denle un aplauso a la roca. Y los vecinos de aquel lugar, the neighbors of that place, le dijeron a Isaac, no abra ese pozo. They told Isaac, do not open that well. El agua de ese pozo no sirve. The water of that well is not good. Isaac dijo, mi papá adoró aquí. Isaac said, my dad worshipped here. Mi papá adoró aquí. My dad worshipped here. Mi papá bebió de este pozo. My dad drank from this las water. Las aguas no sirven. The water is not good. Están turbias. They are. Pero este pozo, aunque sus aguas están sucias, en los pozos de ustedes tienen agua clara, dulce y fría. Es simplemente una tentación. Yo voy a abrir este pozo porque este pozo tiene promesas. A donde usted camine, wherever you walk, acuérdese que sus hijos van a pasar por ahí. Remember your kids will pass by. Y es bueno que usted diga no. And it's good that you say, mi papá adoró aquí. My dad worshipped. Mi papá adoró en Shalom. My worship, my dad mi papá glorificó a Dios. My dad glorified God. La gloria es de Dios. The glory is of God. Se fue Isaac. Isaac left. Volvió el diablo y dañó. And the devil came and he destroyed him. Se llega otro joven. And another young man came. Se llama that his name is Jacob. Y Jacob va a ese lugar. And Jacob goes down to the same place. Y a todo destruido. He's everything destroyed. ¿Cómo están entendiendo? How many are understanding? Y está todo roto. And everything is broken. Y Jacob lo levanta. And Jacob arises again. Y abre el pozo. He opened the well. Y abre el altar. And he opened the altar. Mire, Moisés miraba ese lugar. Moses saw that place. A través de esa visión que Dios le da a los hombres espirituales. Through the vision that God gives to the spirit. Y reconocía aquel lugar. And he recognized that place. José, Joseph, en Egipto, in Egypt, cuando se estaba muriendo, he was dying, le dijo, no dejen mi cuerpo. He told them, don't leave my body. Aquí en Egipto. Here in Egypt. Lleven mis huesos. Take my bones. Al pozo. De Jacob. Jacob's well. Los árabes. Arabs. Dicen que Israel es un ladrón. They say that Israel is a thief. Porque se robó una parte. Because they stole a sin haberla comprado. Without buying it. Porque Jacob. Because Jacob. No tenía un centavo. Because he didn't have no money. Oiga esto, Jacob no tenía un cheque. Listen, he had no money. He was broke. Y le dijo a José. And he told Joseph. Tú recibes como regalo. You receive
as a gift. El pozo de Jacob. The well of Jacob. Entonces, lo árabe dice, pero él no lo compró. Él no tiene un papel firmado. No, lo que pasa es que Jacob le está declarando una bendición a sus hijos. Y le está diciendo exactamente como dice Isaías. Vete y compra sin oro y sin plata. Lo que es la gloria de Dios. Usted puede señalar a sus hijos y decirle: esta promesa es tuya. El dinero, los medios económicos no detienen a Dios. Si Jehová dijo que esa propiedad es tuya, con papeles y sin papeles. Y Jesús viene y se sienta en el pozo. And Jesus comes and sits down on the well. Y llega la mujer. And the woman came. Lo interesante es the interesting part here. Es que Jesús no llegó en la mañana. And Jesus did not come in the morning. Que era la hora. That was the time. De las grandes y finas. Of the fine women. Mujeres de Israel. The women of Israel, the fine ones, will come in the morning. Jesús llegó al mismo mediodía. Jesus came at noontime. Esa era la hora. That was the time. Que se conoce como la hora de la prostitute. That's the prostitute time. Entonces, Jesús no llega a la hora de las grandes y santas mujeres. Jesus did not come at the time of the holy ones. Sino que Jesús decide. He decided. Llegar a la hora de la prostitute. To come at the prostitute time. Es bueno que los hermanos sepan. It's good for you guys to know. Que si la prostituta iban a las 8 de la mañana. The prostitute goes at 8 a.m. Las grandes damas, the big ladies, le daban una fiesta de palo y gacheta. They will beat them up. Entonces, las mujeres, those women, que tenían sus ciertos problemitas, that had problems, ellas no iban a esa hora. They didn't go down at that time. Porque las hermanas daban golpe. Because the fine woman, entonces, beat them up. Iban a las 12, que el agua estaba caliente. They would go at 12 noon. Que no se podía beber. When the water was happy. Pero cuando esa mujer llegó, but when that woman came, ella no sabe. She did not know. Que está caminando en la profecía that de Dios. She walking on God's prophecy. A Dios no le importa si tú eres o cuál es el pecado que tú hiciste. Si tú naciste if we were born, con el propósito de Dios, God's purpose. Mire, Satanás creó una enemistad. Listen, Satan created entre los samaritanos between the Samaritans y Israel. And Israel. Los dos se decían Pedro. Both of them, they would call no se hablaban uno y otro. They talked to each other. Satanás dijo: yo he confundido a toda esta gente. Yo he creado problemas. Yo he creado disgustos. Esta gente nunca se van a tratar. Tenga cuidado cuando Satanás quiere crear problemas entre usted y otro hermano. Usted tiene que saber que usted no le ha hecho nada a X persona. Pero esa persona lo mira a usted, le da unos cortes de ojo y usted dice: ¿y qué yo habré hecho ahora? No mire al que te está mirando mal. Acuérdate lo que dice el libro de Efesios. Que tu lucha y tu batalla no es con carne ni sangre. Hay alguien que mueve la carne y la sangre a crear una circunstancia. Y si tú te dejas engañar, que te va a poner exactamente en el plan diabólico. Y a Satanás le encanta que tú estés de parte de él. Si usted está de parte de Dios, levante la mano. Y cuando llega esta mujer, dice otra que Jesús no tenía que ir a esa tierra. Jesús no tenía que ir a esa tierra. Pone que vaya. He was not supposed to go there. Como sacerdote, as a priest, como predicador, as a preacher, como hombre de Dios, as a man of God, tiene que estar lejos de las prostitutas. He has to be far away from prostitutes. En lejos de ese lugar. Far from that place. Pero Jesús se fue a ese lugar. But Jesus went to that place. ¿A dónde es que Jesús no va a buscarte? Tell me what place Jesus did not go to look at. ¿A dónde? ¿A dónde? Por eso le digo a los discípulos, váyanse.
That's why I told the disciples, go. Porque ellos no iban a entender ese asunto. Because they were not going to be able to understand. Mire, es bueno que usted lea ese capítulo 4. It's good for you to read that chapter. Porque uno de los apóstoles muy amable le dice, te trajimos algo de comer. Because one of the apostles, he says, have we brought something to eat? Entonces Jesús dice, yo no tengo hambre. And Jesus said, I'm not hungry. El apóstol, hace un tiempo atrás me dijiste que tú tenías hambre. Well, you told me a few minutes ago that you were hungry. Y ahora tú no tienes hambre. And now you're not hungry. Jesús quería salir de cierta gente. Jesus wanted to come, you know, get himself away from a few people. Y cuando llega esta mujer, when that woman arrived, Jesús le dice, tengo sed. He said, told them, I'm thirsty. La mujer se sorprende. The woman surprised him. Siendo tú judío. You are a Jew with me. Tú te atreves a hablarme a mí. And you dare to talk. Si para ustedes nosotros no servimos. For you guys, we not, you don't know, but nuestros padres nos han dicho que aquí se ha de adorar. Our parents told us that. Pero nosotros estamos esperando ese. But we waited for that one. Y Jesús le dice, si tú me pidieras a mí. And Jesus said, if you ask me. Si tú bebieras del agua. If you would drink of the water, I would give you. La mujer se queda mirándolo. The Romans are looking at him. Y le dice, pero tú no tienes. But you're not. ¿Cómo sacarlo? You don't know how to get the water out of the well. Jesús se queda mirando. And Jesus there. Y le dice, si tú supieras con quién tú estás hablando. Who are you talking to? De repente a la prostituta. All of a sudden that prostitute. Se le mete el espíritu de Dios. That spirit gets into her. Y le abre los ojos. And he opens her eyes. Y le dice, a mí me parece que tú eres profeta. It seems like you are a prophet. Y entran en la conversación. And they start a conversation. Y Jesús le dice, sí, porque. Jesus said, yeah, because santo marido tú has tenido, how many husbands you have had, y el que ahora tiene, and the one that you have now, no es tuyo tampoco. It's not yours. Okay, cuando esa mujer recibe esa palabra, when that woman received that word, usted sabe, la gente que tocada por Dios, the people that are touched by cuando God, cuando usted le habla de Dios, when you talk to them by God about God, no se hiere. They don't get hurt. Al contrario. In the contrary. Se levantó esa mujer. That woman rises up. Usted sabe, por ahí hay ciertos predicadores que dicen que la mujer no debe de hablar. There's some preachers que no debe predicar. Some preachers saying that woman shouldn't be preaching. Yo quisiera que esa gente lea la Biblia. I would like that people to read the Bible. En Corintios había algunas mujeres que hablaban demasiado. In Corinthians it was few women that speaks a lot. Y Pablo le mandó a decir, dile a esas mujeres que se callen. And Paul told them, tell that ladies que hablan mucho. They talk a lot. Yo no sé si usted cree eso, pero a veces uno está predicando y hay dos mujeres hablando. I don't know if you believe that, but you know, sometimes we preach. Y Pablo le dijo que callen las mujeres. And Paul says, tell the woman to. Pero mire, cuando Jesús resucita, but when Jesus resurrected, le dice a las mujeres, he tells the woman, vaya y díganle a los discípulos, go tell the disciples, que yo he resucitado. I am resurrected. En primera de Corintios 15, in 1 Corinthians 15, dice que si él no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. La resurrección es la parte principal del Evangelio. Y a la que primero le dijeron, vayan y díganle que yo he resucitado, fue a la mujer y fue Jesús. Así, mujer de Dios, no te calles, porque el hombre te diga que te calles. Cuando un hombre te diga que te calles, tú le dices, Jehová, God, a través de su Hijo Jesús, his son Jesus, mandó a la mujer a decir, he said the woman, que él no está muerto, that he was not dead, que él ha resucitado. That he was resurrected. Esa mujer tenía un poder, that woman had a power, que fue a Samaria. She went to Samaria. Óyame, y dice la Biblia que trajo a Samaria. And he said that she brought all Samaritans. Y como Jehová dijo, since God said, que en ese lugar se había de adorar en espíritu y en verdad, no hubo un sacerdote, no hubo un profeta, no hubo un hombre santo, todos eran samaritanos. Pero en aquel lugar se cumplió lo que Jehová le dijo a Abraham, que en ese lugar se iba a adorar en espíritu y en verdad. Yo te digo a ti, mi querido hermano, lo que Jehová te prometió, God promised you, se ha de cumplir. Nos ponemos de pie en esta banda.